acumulamos problemas en la defensa, tú puedes ser una opción. Bueno, eso es lo bueno que tiene este equipo, ¿no? Que hay bastantes jugadores con bastante polivalencia. Y si el míster decide de que, con todas las bajas que tenemos, tanto lesionados como sancionados, pues si el míster decide de contar conmigo, pues intentaremos hacer lo mejor posible, y si no, pues otro compañero que también intentará hacer lo mejor posible. Pero bueno, el entrenamiento de hoy ya se ha visto, claro, ¿no? Que te va a utilizar, o te quiere utilizar el centro del domingo. Bueno, estamos a Marte, ¿no? Y desde la baja de Carlos, es una cosa que el míster, todo el entrenamiento, entre Marc, entre yo, ¿no? Como entrenamiento nos va poniendo ahí, pero bueno, ahora como el trabajo ha decidido que es la baja de Mike, de Modesto, sea un poco más claro, pero bueno, yo te digo que el míster decidirá en un futuro, yo te digo que estamos a Marte o un pronto, ¿no? Bueno, el partido del otro día, no sé qué nos puedes contar, lo digo porque fue una derrota dolorosa, imagino. Sí, no estamos acostumbrados en Albacete a esta derrota, ¿no? Pero el partido, en mi opinión, no fue malo, ¿no? Yo digo que para lo que es el campo, las dimensiones, el césped, hicimos un buen trabajo, pero no salimos lo bastante concentrados, dos fallos en los primeros 10 minutos que te cuestan dos goles, en esta categoría si falla te cuesta caro, y así fue que no salimos con la concentración que hay que entrar, y más en ese campo que era, digo, las dimensiones, el césped, el equipo, hace que estés concentrado aún más y no salimos como tal y nos costó caro. Sí, hay que tener en cuenta que las salidas que nos quedan son todas las mismas características. Campo de césped artificial, campo complicado, y hay que saber jugarlo. No es todo cuando haga 20 grados, con sol, el calor del monte, con el tapete. También hay que jugar en esos campos y hay que saber jugar bien, ¿no? Hay que saber contrarrestar esas virtudes que el equipo en ese campo sabe manejar muy bien. Y tenemos que aprender aún más jugar a esos campos, competir en esos campos y ganar en esos campos. Una oportunidad para revertir esa situación del otro día, dando un golpe encima de la mesa con un premio tremendo, ¿no? De estar al de llevar 9 puntos. Sí, lo bueno que tiene el fútbol es que domingo tras domingo pues te da la oportunidad de reivindicarte, ¿no? Y tras una derrota que nos duele más a nosotros, porque ya digo, no estamos acostumbrados y nunca queremos perder, no nos acostumbramos a eso, pues tenemos una oportunidad muy bonita en el Carlos Belmonte, como espero que la afición responda a lo que el evento requiere, ¿no? Y esperemos que es una buena entrada y que nos pueda echar una mano, que la afición en momentos difíciles es cuando aprieta, es cuando nos da ese aliento para poder ganar, y esperemos que sea así. ¿Sos consciente de que el domingo sí que, o sea, no se puede fallar? Bueno, tampoco seamos tan radicales, tampoco se acaba el mundo si empatamos y perdemos. Está claro que todos los partidos que salimos a ganar, que a un partido, aunque no queda un poquito más especial, primero contra segundo, si gana pues se aumenta un poco más la distancia. Pero ya te digo que trabajamos toda la semana igual para cada partido, ¿no? Y esta no va a ser ni mejor ni peor, siempre trabajamos al mismo nivel, al 100%. Y esta semana que sí que puede ser un poquito más especial, primero contra segundo. Pero tenemos toda la semana la misma mentalidad ganadora, el mismo trabajo, el mismo entusiasmo. ¿Os sorprende la temporada que está haciendo de Lleva? Bueno, si te digo la verdad, yo sabía el tema del playoff hace unos años, no sé... Este grupo no dominaba mucho, ¿no? Y la verdad que me sorprende, porque jugando allí, que le he plantado bastante cara, no fue un partido que fuera de casa ha dominado bastante, ¿no? Y a mí prácticamente me sorprende que vaya allí, pero bueno, yo creo que no es casualidad, que estará haciendo un buen trabajo día tras día, se está viendo el resultado, y bueno, hay que tener un poquito más cuidado porque el rival lo requiere. El otro día decía Solari al acabar el partido en su cuello, que el único equipo que ve que juega playoff es el Albacete. Este favoritismo, este acúmulo de elogios que se están haciendo, me imagino que no se van a despistaros. No, la verdad es que eso es algo que está ahí, ¿no? Pero lo que pensamos todos es en el trabajo. Que todo el mundo lo vea como favorito, que todo el mundo, es trabajo. Yo no, cada equipo tiene su virtud y su efecto, pero nosotros tenemos eso, que los que venimos aquí al principio de año sabemos que veníamos a trabajar y a por el objetivo, ¿no? Y yo creo que así está haciendo. No, yo digo que alegría que los rivales no miren con esos ojos, que tengan mucho cuidado, que vengan al Carlos Belmonte y sepa lo que haya. Eso es bueno, pero es trabajo diario de cada jugador, del equipo, de todo, y bueno, esperamos que la cosa siga así. ¿Qué
qué tiene que hacer el Albacete para ganar el Villar. Lo digo porque no sé si volver a ser fiel a sí mismo o... No, lo que estamos haciendo ahora es trabajar día a día, el mañana entrenar, jueves entrenar, viernes entrenar, sábado entrenar y el domingo a reventar. Es que no hay otra, no hay que hacer algo especial, no hay que hacer algo que no hagamos de semana a semana. Cuando sea la hora del vídeo, estudiar sus defectos, sus virtudes, cómo contrarrestarlos, cómo hay que jugar, según el sistema, y ya está, no hay que hacer más nada. Hay que trabajar día a día y esperar el domingo y salir a ganar. No hay más. Cuéntanos, ¿qué te pasa? Pues nada, una pequeña rotura en el isquio y bueno, me toca descansar un par de semanitas, la verdad. Viene en el mejor momento, ¿no? Pues sí, por desgracia, aparte nunca en mi carrera me había pasado, nunca había tenido ningún problema muscular, siempre habían sido lesiones pues por traumatismos o algo así y la verdad que es algo nuevo para mí, pero bueno, ya te digo, ahora me toca hacer un papel pues un poco diferente al habitual y estar con mis compañeros desde fuera y aportar pues eso, las ganas desde fuera de apoyarlos y estar con ellos al 100%, ¿no? ¿Cómo fue, Dani? ¿Cómo te levantaste? Pues fue al final del partido, en el minuto 85 así, en una jugada que intentó cortar un pase en banda y ya cuando estiro la pierna pues notas la cornada y encima pues no había cambios y tuve que seguir y aún encima tuve que hacer alguna acción así de sprint y tal en alguna contra de ellos y bueno, quizá me fastidió un poco más, pero bueno, es que no quedaba otra que seguir, ¿no? Fastidia perderse en un partido como el domingo, ¿no? Que es el partido... Importante. Mucho. Creo que es un partido pues muy importante y de los que son bonitos jugar y más en tu estadio, ¿no? Cuando ves que la gente pues va a responder y va a haber un buen ambiente y sobre todo pues contra un rival que está ahí apretando y que puede ser pues un golpe encima de la mesa y dejarlos bastante tocados y a nosotros pues darnos una victoria que anímicamente va a ser importante para nosotros. Entonces sí que es un partido que me encantaría jugar, pero bueno, ya te digo, son cosas del fútbol, hay que convivir con ellas y es un mal menor. Al fin y al cabo es una rotura fibrilar y no es nada importante que no me vaya a llevar mucho estar de vuelta, ¿no? Es que es un partido con mucho premio para los dos, o sea, 9 puntos los podéis dejar, se pueden poner a 3. Sí, exacto, es lo que dices tú, es un partido pues que tiene todos los ingredientes para ser un gran partido. Entonces, pues bueno, para nosotros... le vamos a dar la importancia que tiene, pero bueno, creo que es un partido más y que tampoco es definitivo. Al fin y al cabo quedan muchos puntos y si ganamos nosotros no es definitivo y si ganan ellos pues tampoco, ¿no? Gracias a Dios tenemos esa ventaja y hay que afrontar el partido con tranquilidad, como todos los partidos en casa e intentar pues hacer las cosas bien como las estamos haciendo y al final pues intentar sacar los 3 puntos. Y haciendo, pidiendo un apoyo a la afición, ¿no? Porque el club ya ha puesto precios súper baratos para que puedan estar. Sí, eso quizás un aliciente más. Al fin y al cabo, la gente que venga, si viene para sumar, pues bienvenidos sean. Y los que vienen siempre, que siempre dan un nivelazo, pues nosotros estamos encantados con ellos y la gente pues que se anima a venir, pues que venga para sumar, ¿no? Que va a ser importante, ¿no? Del partido del otro día, no sé qué nos puedes contar, lo digo porque fue una derrota sorprendente y desde luego que seguramente nadie se esperaba. No, nadie se esperaba, pero bueno, es un campo complicado que al fin y al cabo pues ellos lo tienen muy mamado y nosotros pues nos tuvimos que adaptar. Nos costó 10 minutos adaptarnos, lo pagamos muy caro porque prácticamente en todo el partido nos generaron 3 ocasiones de gol y últimamente pues las ocasiones que nos generan están siendo goles y quizá nos dificultó ese resultado en los primeros minutos, ¿no? Creo que después, analizando al rival, analizando todos los partidos del rival en su campo, tienen muchísimas ocasiones y nosotros somos capaces de que no nos generen nada, de jugar en su campo, de crear ocasiones y al final pues cuando tienes un resultado tan malo en tan poco tiempo pues es difícil remontarlo. Tuvimos opciones pero no tuvimos eficacia porque al fin... tuvimos, no sé si 16 ocasiones de marcar gol, pero bueno, el fin de semana pasado conseguimos remontar con esa eficacia, creo que menos ocasiones de gol y pudimos meterlas. Este domingo pues no las metimos y no pudimos remontar. ¿Tú crees como Dani que también hubo falta de concentración para sacar eso? Por ejemplo, los 10 minutos... Como Rafa, dices. Sí.
Sí, falta de concentración, falta de no sé cómo llamarlo, la verdad, pero sí que esos 10 primeros minutos pues los vimos hoy y no entramos bien al partido. Los duelos individuales los llevaron todos, las segundas jugadas nos crearon peligro. Sí que es verdad que el primer gol es una jugada de estrategia que nunca la habían hecho porque no la habíamos visto. Y sí que nos sorprendió, pero ya más lejos de eso, creo que es la concentración y los duelos individuales, la intensidad, no entramos bien. Y bueno, nos penalizó muchísimo, otros días no te penaliza tanto, pero el domingo nos penalizaron y nos fue imposible remontarnos. Dani, volviendo al tema de las bajas, 5 para el partido de Telegram. No sé si esto es lo que trae la temporada, lesiones, sanciones o es mala suerte. Bueno, las lesiones son mala suerte, eso pues no lo puedes controlar, todo futbolista está expuesto a eso y más a estas alturas del campeonato con tantos minutos pues es algo que tienes que convivir con ello. Sí que son evitables las otras dos, pero bueno, ya el cuerpo técnico pues ya le ha tirado de las orejas o lo que sea o a los que pues han hecho eso y sí que son evitables y que tenemos que aprender y creo que llevamos todo el año viendo que no nos sirve de nada protestar o que al final pues no nos van a dar más. Creo que nos han quitado bastante más de lo que nos han dado, entonces no nos sirve de nada protestar y esas tarjetas pues sí que son evitables, ¿no? Dani,